Sabemos que los pigmentos estaban, pues igual que pasaba con muchos otros productos, pues había una dependencia del extranjero enorme. La mayoría de los pigmentos eran importados. Hasta el siglo segunda mitad del siglo XVIII y luego después también realmente pues la mayoría de los pigmentos procedían, bueno, pues entraban en España a través de desde Ámsterdam, desde Génova y Marsella, que eran los tres centros redistribuidores del comercio internacional más importantes. Entonces ahí venían pues al Albayalde de Holanda, el Vermellón de Holanda, el Azul de Prusia de Alemania, el Esmalte de Alemania, las tierras tradicionales y el ultramar de Italia, o sea que de Inglaterra venían carmín, venían azules y cobres artificiales, de Francia también venían lacas rojas, la laca de Francia que llamaban, o sea, venían, en España sí habría producción del verde cardenillo, el albayalde, producciones locales, tradicionales, pero por ejemplo, el cardenillo venía de Montpellier, ¿no? De las fábricas de Montpellier, Francia, pero había poca producción. Realmente había una dependencia del extranjero enorme y todos estos intentos, todas estas iniciativas que recoge la Ruga y que recoge además pues desde finales del 17, ya con la Junta de Comercio, que es un poco la que recogía todas esas propuestas, ¿no? Alguien venía, pues la mayoría eran extranjeros, ¿eh? Los que venían a España, porque aquí había materias primas y veían la posibilidad de hacer negocio. Entonces pedían a la Junta de Comercio y Moneda permiso para instalar una fábrica y la Junta de Comercio se la daba o no se la daba. Por ejemplo, habla de esta fábrica que hablé antes, de Canillejas, del Albayalde, que se instala a mediados del siglo XVIII, 1750 y tantos, y que dice la Ruga que dura poco tiempo, porque al principio iba muy bien, pero luego pues empezó a adulterar el Albayalde y luego ya pues no era tan bueno como al principio y también terminó cerrando, y entonces pues otra vez la corte se quedó sin sin poderse surtir del Albayalde. Y es muy interesante, por ejemplo, con esto de la Albayalde, que dice el problema es que era muy caro, le salía muy caro a los pintores porque el fabricante se lleva muy poco margen, en cambio el comerciante se lleva mucho margen. Entonces la Ruga propone hacer una compañía entre fabricantes de Albayalde y pintores, o sea, artistas, no solo pintores, los usuarios, porque también había otros que usaban el Albayalde, usuarios, hacer una compañía para comercializar, para producir y comercializar el Albayalde en Madrid, ¿no? O sea, que son iniciativas de mejora de las producciones pues muy interesantes, donde nos están hablando un poco de, al final parece que eso no tuvo éxito y creo, según dice él, habría que investigar si es cierto, que luego son los propios drogueros de Madrid los que ellos se van a dedicar a producir el Albayalde de independientemente de que viniera también de fuera, ¿no? Luego tenemos este Miguel Jerónimo Suárez, que hace también unas memorias por encargo de la Junta, ¿no? También de la Junta de Comercio y Moneda, que son traducciones de tratados y manuales extranjeros sobre técnicas, procedimientos. Aquí nos encontramos pues para cómo hacer métodos, ¿no?, de hacer diferentes pigmentos, hacer ultramar, cómo se hace el cardenillo en Montpellier, en fin, aquí tenemos una fuente también muy importante, pero son todo traducciones. Este señor se dedicó a traducir y traducir y traducir pues muchas obras extranjeras de interés, en esta línea de interés, de intereses económicos y de fomento de las, eso, ¿no? Y luego pues estarían las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, que ya he hablado de ellas y que ahí, pues sobre todo son fundamentales también los archivos de todas estas sociedades. En el caso de la Matritense, por ejemplo, que yo estaba un poco más metida ahí, pues hay expedientes sobre propuestas para instalación de fábricas o para mejora de fábricas, ¿no? Por ejemplo, hay un expediente muy interesante también de un suizo que tenía una fábrica en Madrid de potasa, azul de Prusia, verde montaña y verde cardenillo, y que él solicita a la sociedad matritense de Amigos del País que le financie, o sea, que le subvencione. Estas sociedades también eran pues promotoras y financiaban, subvencionaban, ¿no?,
proyectos, y entonces le pide para una ayuda de costas para mejorar la fábrica. Entonces, muy interesante este expediente porque hay un informe, un examen por parte de la sociedad, mandan a este Suárez, Miguel Jerónimo Suárez, como inspector para verlo, porque todos, al final, todos estaban metidos en la sociedad matritense y estaban todos en todas partes. Y entonces este Miguel va a hacer la inspección de la fábrica, dice que son muy buenos los pigmentos que se producen allí, y luego además hacen una comparación de precios entre cómo los puede vender este señor y cómo se están vendiendo en la... en los comercios, que claro, muchos sobre todo son de importación, ¿no? Entonces dice, aquí vamos a ganar porque ya no vamos a depender de… O sea, el interés era siempre no depender del extranjero para la obtención de los productos, ¿no? Entonces dice, a la misma calidad nos van a salir mucho más baratos, o sea que es muy interesante. Y luego también, y ya por último, ya no voy a cansar más, voy a hablar de un… de un método que escribe un señor que se llama José Velilla. Esto está ligado a la Real Sociedad Económica de Aragón también. Allí estaban los Vallejo, estaban todo esto, ¿no? Entonces, este José Velilla era un químico que escribe en 1798 este método de hacer el carmín, ensayado por la Real Sociedad Aragonesa. Este Velilla, mucho antes de esta fecha, viene a Madrid a proponer al rey, a pedir al rey la instalación de una fábrica de carmín, según los métodos que él había experimentado y ensayado en Zaragoza, que él hacía laca y carmín, lo distingue. O sea, y él dice que, bueno, que lo hace a partir de la cochinilla, pero que también se puede hacer del kermes, en fin, es bastante... Entonces, existe la documentación y está publicada por Morales y Marín en ese libro que relaciona pues, todos los pigmentos que utilizaban los pintores de la corte, porque este Velilla hace su solicitud al rey y dice que lo han probado pintores como Mengs y como Francisco Valleu, que han probado sus carmines y que se han quedado muy contentos. Y entonces incorpora a su petición dos cartas de Mengs, una de Mengs y otra de Valleu, reconociendo que sí, que sus carmines son de muy buena calidad y que son muy buenos, ¿no? Y en el caso de Valleu, que además Valleu dice, yo le he conocido en Zaragoza, o sea que han tenido relación antes, dice que además yo lo he experimentado, he hecho mis pruebas con ese carmín y efectivamente he puesto la obra al sol, la he puesto con zumo de limón para ver cómo, si se le va el color, si se mantiene el color, etcétera, ¿no? Dice que es muy bueno y que recomienda que se instale esa fábrica. No sé si llego a instalar, no he llegado ahí a investigar, pero bueno, que sería verdaderamente interesante, ¿no? Y bueno, he puesto esta imagen de la familia real de Goya, porque no hay muchos cuadros del siglo XVIII estudiados analíticamente para que podamos tener un rango de utilización de pigmentos y que se pueda contrastar con todos estos datos documentales y de fuentes que tenemos, ¿no? Y que hay muchísimo. Realmente hay muy poco estudiado, como digo, se ha estudiado Goya en el Museo del Prado, han hecho muchos estudios en el Instituto de Conservación de Patrimonio Cultural de España, o sea, pero hay poco más, ¿no? Goya y algún que otro autor, no hay mucho, ¿no? Pero es interesante leer pues esos estudios, por un lado, y también toda la documentación publicada de los materiales que compraban para pintar estos cuadros. En el caso de la familia de Carlos IV, los bocetos que hizo, los retratos de este momento, que es 1800-1801, ahí hay... habla pues de muchos esta documentación habla de los pigmentos que usaban y sería interesante pues ver, contrastar efectivamente cuáles podían ser importados, cuáles podían ser locales y bueno, pues termino ya con esto, ¿no? Pues esa relación, ¿no? De los pintores con los materiales y con las técnicas que este es el Francisco Valleu por todo lo que he dicho antes. Pues nada más.
Gracias.